Buenos días desde el campo. Madrecita mía, qué mañana llevamos hoy. Esto es un train, ¿eh? Esto es un train diario. Voy con el tractor que... Veréis lo que he hecho esta mañana, verás qué cambalache he hecho esta mañana. Esta mañana, es que resulta que hoy viene un camión de paja. Hay que descargar un camión de paja. Y le quiero recoger aquí en la nave, porque como la nave está vacía, para no dejarle tirar la cerca igual que el año pasado, pues le quiero recoger aquí en la nave, ¿no? Y tengo que... Y estoy solo, porque Raquel no ha podido venir. Y digo, bueno, pues a ver cómo me hago yo un cuadrante. Así que he pensado. Esta mañana he venido ya a atender la vaca con la furgoneta. Y sabéis lo que he hecho, he echado la moto. He llevado la moto, he traído la moto, la he dejado aquí en la cerca, la moto. Aquí en la cerca de al lado de la mesa. Y ahora me vengo con el tractor y voy con la moto a pesar el camión. Tengo que coger y volver otra vez para atrás, a otros 7-8 kilómetros a pesar el camión. Peso el camión en la báscula y me vengo con la moto para acá, suelto la moto y cojo el tractor para venir aquí, porque claro, como esto hay vacas aquí, si la da por venir la vaca cuando deja aquí el camión tirado en la nave, pues no vea la que se prepara, ¿no? Así que nada, ya cuando venga para acá, me voy con la moto corriendo, peso y me vengo corriendo a recoger la alpaca. Esto está todo medio pesado siempre. Madre mía. Madre mía, qué mañana llevamos. Ya está aquí otra vez el de la cabeza roja. Aquí le tenéis. Mirad cómo viene de colocadito, Vamos a ver si le colocamos aquí. Y voy a ponerme con el tractor detrás sujetando para que no se vuelque ninguna. Y como son de estas que son como galletas de 5 cuerdas, verás cómo. A ver si somos capaces de que quede colocado. Igual que está ahí, pero en el suelo. Ya veréis. Va a hacer una maniobra para allá y se mete aquí de culo. Estos tíos son maravillosos. ¿Cómo andan para aquí por el campo con los cacharros estos? Y voy a meter todas las que pueda aquí en la nave. Porque el año pasado las dejamos allí. Pero me hace que está el tiempo raro. Digo, a ver si le da por llover. Parece que vienen muchas, ¿eh? Pues cuando empiezan a comer todos los animales. Madrecita. Y no tendremos bastante con esto. Con lo que hemos cogido este año. ¿Cómo dobla esto, Yo creo que va a ser muy complicado. Eso ahí, El tío es más valiente que nada. Dice, ahora mismo... Ahora sí que la ha cuadrado, ahora sí que la ha cuadrado. Y ahora tiene que entrar para acá. Raquel, yo creo que vas a tener que coger tu trailer. Y ahora tiene que venir para acá. Ha hecho la escuadra aquella para acá y ahora tiene que venir para acá. Se ha empeñado el tío en ponérmela aquí al lado de la nave y me la tiene que poner aquí al lado de la nave. Aparta que no atropella. Ahí viene muy justo. No, tiene muchas ruedas. Porque se salga una un poco, no pasa nada, ¿veis? Se ha salido un poco, pero no pasa nada. Ahí está. Ahí está ya adentro. Madre mía, cuidado con la cabarra. Como tiene tantas ruedas, no pasa nada. Se sale una, están todas las otras dentro. Madre mía, si es más grande el camión que la nave. Aquí no caben todas las alpacas. Vaya tela, Bueno, pues ahora vamos a colocar el tractor detrás. Ahora vamos a colocar el tractor detrás. A ver si somos capaces de descargar sin que se descoloque. Madre mía. Miedo me da. Miedo me da ponerme aquí detrás. Este bicho me bascula para atrás a mí. Le voy a preguntar qué sujeto arriba el todo o dónde tengo que sujetar yo.
A ver qué me dice el jefe. ¿Quito otra? ¿Quito una más? ¿Quito otra? A ver, que me voy a bajar, que me expliquen. A ver, que ya me lo has explicado. No. Acabo esa. ¡Ay, Dios mío, que vamos al lío! Graba todos los días, yo no lo voy a ver, ahora me lo pierdo yo aquí, subido. Yo no lo veo. Ahora me lo graba Raquel y luego lo veo. Ahora en teoría tiene que venir a apretar el camión y empezar a caer alpacas, plum, 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 una detrás de otra. Y quita el camión del freno de mano y se va el camión para adelante. Ya está ahí el tío del mando a distancia. Ahora verá, este tío viene para atrás con la carga esta. Y el camión se tiene que ir solo para adelante. Yo no veo nada, ¿eh? Qué guapo. Madre, esto. No sé si está el tractor para atrás en vez del camión para adelante. Ahora me dice que afloje. Claro, cuando se quedan tallados aflojo yo un poco y van cayendo para abajo, placa. Esto yo creo que es mejor tirarlas todas al voleo y luego las coloco yo y las voy metiendo en la nave. No, se nota mucho cuando están colocadas luego para irlas cogiendo, que están ya, vengo de dos en dos, las voy metiendo. Que si están descolocadas tengo que pillarle de una en uno, colocar una encima de otra. Como noto yo en el tractor los golpes que da.
¡Madre, qué maravilla! Nada más taparla con un plástico y ya está. El camión que le tiene libre el freno en mano y ya está, y se va solo para adelante, ¿no? Con lo que aprieta las pacas para atrás, mira. ¡Hala, atrasca! Lo que saben los profesionales, cada uno de su sector, ¿eh? Cuidado, este tío no habrá descargado camiones ya. Ahí va otro golpe, verá. ¡Plax! ¡Hala! Hostia, le da, cuando se vuelca un poco le da y las coloca otra vez. ¡Hala! Y otro. A lo mejor las últimas son las que pueden caerse, ¿no? La última adelante, pero bueno, esa tarda yo pongo en colocarla. ¡Qué golpe dan, eh! ¡Bum! Claro, y entonces el bamboleo que tiene. Es impresionante cuando vienen cargados por los caminos, el bamboleo que tiene. ¡Ey! Ahí va a haber problema. Ahí nos ha quedado una pestaña, ahí va a haber problema. No te preocupes, que no pasa nada, que se ha estado yo en colocarla con el tractor, no hay menos. Se va a caer porque ha caído con el bache, se ha descolocado. No, ya aunque la aprietes para atrás, no. Escucha, pues todavía... Estamos aquí todos en vilo. No pasa nada, si el caso es que no se rompan. Oh. Ahí está. Que te lleva una. Eso no pasa nada. Esa ha estado yo en colocarla ni menos, pero mira cómo ha quedado todo lo otro. También estas alpacas son muy apretadas, estas de seis cuerdas. Estas de seis cuerdas que quedan muy apretadas. Las otras se vuelcan más fácil. Y estaban apretadas. Vosotros fijaos lo que tira para atrás de la alpaca, ¿eh? Eso, lo colocan adelante allí y cuando viene tirando para atrás, va con un torno que tiene, que supongo que es hidráulico el torno. Mira, ¿veis el cable? Todo esto son mecanismos que los preparan ellos, ¿eh? Vamos, los preparan, estará todo estudiado por un... Mira, ¿no veis el torno ahí como gira? Pues ese es el que tira. Lo que pasa, claro, la forma luego de recogerle y llevarle otra vez adelante, pues ya llegó. Ahí el cable, ya empiezan a cargar y luego empieza a tirar para atrás. Hay plataformas deslizantes, hay camiones que llevan la plataforma deslizante, que son tubos que van y vienen, van y vienen, van y vienen, y se van trayendo la carga para atrás. Es también muy curioso. Pero esto, las góndolas estas casi todas van con un cable de esto. Bueno, pues ya se van los compis. Ahora descargamos más ligero. Raquel, ahora nos queda a nosotros el lío. Hay que montón de alpacas nos han dejado aquí, madre mía. Todavía tengo dos ahí del año pasado. Bueno, sí, sé que viene también del año pasado. Mirad cómo está esto. Bueno, pues vamos a empezar. No vamos a tapar. Ese es el heno nuevo. Así que vamos a tapar ese heno con la paja. Pues si hay que tirar para la oveja, de heno de este. Y luego ya tiramos de paja para ese heno nuevo ahí bueno para el invierno. Esperemos que no venga muy malo. Y ese, ahí han sobrado unas filas del año pasado y luego otras tres o cuatro filas que también son nuevas. Así que venga, vamos al lío, Raquel. Bueno, pues ahora empieza lo divertido. Ahora empieza lo divertido. Mira, como he visto que siempre hay alpacas que vienen, que han estado de solería abajo. ¿Qué pasa aquí hoy? Está fuera de forma, ya no controla. Mira, pues aparto esta y pongo la que está de solería abajo de solería, para no cambiar la solería, ¿no? ¿Me entendéis? Aunque tardemos un ratillo más. Esto, las primeras, luego ya llegas y pinchas y ya está. Esto se anda con ella como. Estos no son estos perronillas no son, ¿no? Estos son galletas. ¿Veis? Dejamos esa ahí, volvemos a coger la otra. Es lo que toca.
¿Veis la diferencia que hay en que te la tire el camión y dejarla un poco colocada? Esto viene apretadísimo, ¿eh? ¿Cómo rechina? Esa rechina que hoy es una goma que lleva ahí el bombín del embrague. ¿Ya veis? Ala, ala, abajo, se pinchan mejor y así dejamos la solería donde está la solería. Ahí de abajo, ahora ya llegamos hasta esa y para adentro. A ver cómo nos organizamos en la nave. Donde caben cuatro bolas, digo yo que caberá, que cabrán dos filas de alpaca, digo yo. Esto hay que ir siempre con mucho cuidado, controlando a todos lados. Esto es más bien cansado, en una nave de estas es más bien cansado, porque... Este, el misterio es colocar primero esta. Ahora la empujamos de aquí. Para empujarla siempre hay que bajar los pinchos para que no se pinchen, ¿no? ¿Ves? Ahí. Y ahora, no sé qué tal entrarán. Yo creo que sí, me entran bien. Venga, voy a probar con otras dos a ver si entran. Y si no entran, pues ya sabéis que hay que siempre las tocamos así con los pinchos, retorcemos el tractor para allá y le vamos dando. ¿Veis? Ahí, hacemos más espacio para que entren las otras mejor. Esperamos, que yo creo que nos va a quedar hueco. La misma vez que la echamos para adelante, lo he hecho mal, lo he hecho mal, porque yo creo, no la he visto, pero yo creo que esta tenía que haber ido abajo, que es solería, la veo oscura, no sé si es por arriba o por abajo, pero bueno, como ahí la nave está sequito, que no se me... ¿Veis qué bien? Y que pronto, ala para adentro. No sé si os habéis dado cuenta que cuando ando con las bolas le pongo los cinco pinchos, porque como tengo que andar apoyando las bolas abajo para colocarlas de pie, pero con las alpacas, si pongo los cinco, cuando están las torres arriba le cuesta más salir, se quedan más entallados, ¿no?, para salir y entrar. Así que le pongo tres, que con tres le sobra para el peso de las alpacas y se desclava mejor. Perfecto, lo que yo decía, aquí entran otras dos. Nada, no hace falta pegarlas, porque para qué las vamos a pegar si no, no va a entrar nada. Poco a poco hacemos almacén, ¿veis? Luego ya cuando se va echando para acá te cuesta más. Y tengo ahí una ayuda de Raquel que me cambia la puerta. Cuando paso por un lado y para otro me la cambia.
Se anda mejor con esta que con las bolas, ¿eh? Mira, ¿veis? Esa está detrás, verá cómo la sacamos. La sacamos como una aceitunilla, la pinchamos ahí como una aceitunilla. Ahí. Como ficha de dominó, ¿eh? ¿Cómo me lo paso yo con esto? Si es que esto es alegría. Pues el ratillo más relajado que me tiro aquí esta mañana, porque llevo una mañana que aupa, ¿eh? Que vamos a tardar mucho en colocar el camión. Madre mía, 20.000 kilos. No, no sé todavía lo que viene. Porque al final se va Rafa a pesarlo. Pero cuando vienen de 6 cuerdas, sí, siempre vienen sobre 20.000 kilos o más. Cuando vienen de la otra, vienen menos kilos. Esto lo del otro día eran perrunillas. Estas son unas buenas tabletas de turrón. De turrón de blando. Mira, ¿veis? Estas las pongo así. Voy a hacer una maniobra para ponerme menos cruzado. Y así las tengo luego que apretar menos. ¿Veis? Vengo buscando más la pareja así. Tengo más cerrada que en la puerta. Y ya las quedo casi. ¿Veis? La llevo al pico de este lado. Lo que hay que retirarlas para no apretar mucho contra la pared, que estas paredes sabemos que son de papel. Y como me queda hueco, la voy a echar más allá. Me queda. ¿Veis? Siempre que me quede, prefiero que me quede más hueco la pared que me quede al medio. Esa, la primera la hemos dejado así, pero bueno, no pasa nada. ¿Veis? Ahora perfecto. Ahora bajamos la cabeza. Ay, y esperaros, siempre tenemos que ver una cosa, que la última vale, sí me da, pero es mejor poner dos, una y luego las dos arriba, siempre es mejor hacerlo así. A ver si somos capaces de sacar esta de ahí. La pinchamos como una aceituna. Arriba. Y luego ya las otras están todas colocadas. Ahí, la juntamos el vértice de una con la de la otra. Ahí, para cuando vuelque. Ya se me resbaló, pero bueno, todavía tengo la opción de echarla más para adelante. Esta alpaca que da gusto, madre mía. No se deforman, ni están apretadas, están muy bien hechas. Cuando ves que la cosa está más, nos permitimos el tirarla, cuando ves que la cosa está más floja, que se te rompe la alpaca más fácil, pues no te permite todos estos lujos, claro. Tienes que ir con más cuidado cogiéndola de abajo casi sin pincharla. Pero esto es que es una maravilla, ¿eh? Ya veis, si quieres pincharla un poco más, no conviene pinchar mucho porque luego sabemos que nos cuesta más sacarla.
Va a quedar la nave alicatá. Pues poco a poco se va metiendo. Sí, poco a poco. Esta nave es que es muy cansadilla. Porque no das adelante y ya estás pegando atrás, así que. Con eso contaba yo. Tan durísima. Cuando queda una fila solo, si tenía que haber pinchado la de arriba antes de quitar estas dos de acá, ¿no? Pero bueno, me la he jugado. Ahí. Digo, no voy a ser capaz de pincharla. Ahora pega un porrazo cuando está en el suelo. Desde aquí dentro de esta tota se nota, ¡pum! El golpe que da. Pesaban, no sé, 400 kilos, 400 y algo, yo creo. No sé, cuando sepamos lo que pesan, dividimos entre lo que han venido y ya sabemos a cómo salen las alpacas. Ahora ya, voy a dejar. No, como vengo a 6 filas de altura, ya no voy a dejar ahí 6 filas a la entrada, ¿no? No sé, no, estas alpacas no se caen nunca, pero bueno, no me gusta dejar 6 filas, una torreta ahí de 6 para arriba. Ahora apoyo 3 y las dejo así, las 3. Y las otras las pongo en el otro rincón. Y luego ya cuando haya que empezar a desmantelarlo, me traigo un día este tractor y empiezo a bajar. Para no tener que tirar paca de tan arriba con el otro. Porque con el rola echamos un gancho y las tiramos, pero a esa altura no. Mucho, ¿eh? Otras veces las otras las giro un poco el tractor y las llevo donde yo quiero. Estas no, estas hay que tener cuidado con los mismos pinchos, ¿eh? Hay que tener los tres pinchados para hacer un poco. Así, las llevas así, ya las doblas para el otro lado y las vas llevando al otro lado y las pones donde tú quieres. ¿Veis? ¿Veis? Ahora ya de frente. Luego ya si quieres apretarla solo de un lado, pues la haces así, baja el pincho para que no se clave. ¿Ves? Pero con mucho cuidado que pesa mucho para un pincho solo, ¿eh? ¿Ves? Y con un pincho las tocas un poco de aquí. Y la quedas al final donde tú quieres, ¿ves? Bueno, pues voy a poner otra ahí. Para no dejar 6 de torreta ahí para arriba. Y luego las otras las coloco. Saco estas dos viejas que tengo aquí para gastar a las primeras. Y así que no sé cómo serán de viejas. Lo mismo son más viejas estas que nos han traído que las que tenemos del año pasado. Pero bueno. Voy a poner una o dos. No sé si poner una o dos. A ver cuántas quedan. Bueno, pues ya las tenemos recogidas. Vosotros fijaos que me han cabido todas en la nave de ahí para allá. Y eso que tenía. Ahora lo enseño, ¿verdad? No creía.
Bien colocadas, entran muchas, ¿eh? No pensaba yo que me cabían de la puerta para atrás, toda la donde la hemos estado colocando. Me cabe, lo que pasa es que no quiero dejar una torreta ahí de 6 metros, con lo cual voy a colocar esas dos que tengo ahí de pico y luego las colocamos estas ahí. Las vamos a dejar aquí en espera mientras organizamos ese tema. Organizamos aquellas dos que hay. Bueno, si una se la tendría que llevar Raquel. Una ha dicho Raquel que están los corderinos, que tiene muy poca allí. Le vamos a echar una de estas, verás. A ver la furgoneta, Raquel, que va para adentro. Raquel no me oye, vosotros sí, pero Raquel no. Pues mirad, aquí lo primero que hago es pincharla a un lado, ¿no? La pincho a un lado. Y ahora busco la... Como la tengo pinchada a un lado, que los pincho le tengo en este caso a la derecha de la alpaca, ¿no? Siempre me queda más cabeza ahí, más pico, más trozo de alpaca, digamos, ahí a... Y ahora giramos aquí. Está muy mal porque estoy aquí en la misma. ¿Vale? El caso es... El caso no rompe la furgoneta, Raquel. ¿Eh? Se va agitando el tractor y se va metiendo para adentro, ¿veis? Ya está dentro. Antes de tocar con hierro en el tractor ni nada, en la furgoneta ni nada, pues la bajamos, ¿veis? Cuando la bajamos siempre resta. El caso es que quede ahí, ya está. Donde está, estando ahí, ya está buena. Ahora entra para adentro, pero vamos que sí entra. Cuando no tengo los, cuando tengo los cinco pinchos, normalmente la cojo por abajo y así la suelto mejor. Que también lo he podido hacer ahora, para soltarla siempre es más fácil. Esperamos, que ahora la cojo con dos pinchos o con uno, esa paca pesa poco. Con uno, porque con dos se me va a escapar por un lado. Así que la cojo así con uno, por el medio. ¿Cómo pierdes referencia cuando? De tener tres pinchos a tener cinco, ¿eh? Y para no tener peligro ahí, mira. Bien, recoge los pinchos. No sé si me dará la cabeza de altura. Así me da. Eso, como siempre es más estrecho, pues entra mejor dentro de la furgoneta, ¿ves? Y siempre ves más. Esta maniobra es muy lento, que todo lo que hagamos despacio. Bueno, ya cierra la puerta, ¿no? Al milímetro. Bueno, voy a colocar esa y nos vamos. Raquel, otra faena que tenemos hecha. Otra. Vosotros fijaos que si subo esas dos, mirad. Esa, bueno, una es de las pequeñas, ¿no? Una de las pequeñas, esta de seis cuerdas. Las dos de abajo las subo aquí arriba, me queda justo el camión de ahí colocado, de la puerta para allá. Pero bueno, es que no quiero subir ahí seis así de... Me gusta siempre dejarla así la carga. No voy a ser, yo qué sé, no sé que esas alpacas no se caen, pero no... Me da como miedo ver eso tan alto. ¿Qué digo ya que quedó la maquinaria al tractor? Que si tuviéramos que recogerlas todas. 20.000 kilos de alpacas aquí en un momento sin calentarnos. A la hora de comer, ¿qué hora es? La hora de comer. Las 2 menos 10, es justo, madre, para irnos a comer. Si tuviéramos que así que venga, Raquel la furgo y yo el tractor y a comer. Vamos a despedirnos. Bueno, ya hemos echado aquí un buen rato. No sé lo que, desde que hemos empezado a curar el camión, yo no sé lo que ha grabado Raquel hoy, el vídeo será exagerado, así que venga. Largo. Un saludo, sé felices por lo menos intentarlo
y ya está, nosotros aquí metiendo aquí para comida para los animales, que no sabemos, no le falte. Que no falte por lo menos comida para los animales, a ver, no sabemos ni cómo vamos a conseguir, está la cosa parda. Después de que lo pagas, no es más que esta gente como trabaja siempre con ellos, pues se portan bien, ¿no? Y yo qué sé, te lo buscan y te lo proporcionan y reparten entre uno y otro, nos van atendiendo a uno y a otro. Así que nada, venga, hasta luego. Adiós.